Bueno, seguro que más de uno habrá oído hablar de Fridays for Future, un movimiento encabezado por, bueno, ahora ya extendido, lo empezó una estudiante sueca y que comenzó a ir cada viernes al Parlamento de su país. Se ha ido extendiendo por todos lados, sobre todo de Europa, y hoy me acompaña Ana Bencomo Corujo y Natalia Cuadrado Hidalgo, ambas estudiantes de Lanzarote, que bueno, que han empezado también un poco con el movimiento aquí en Lanzarote. Ya las saludo. ¿Qué tal están? Bien. Bienvenidas y agradecida por la presencia de las dos esta mañana. Bueno, tal y como digo, empezaron un poco con lo que comenzó la chica sueca hace algunos meses aquí en Lanzarote, ¿verdad? Sí, nosotras, bueno, desde pequeña estamos concienciadas con todo este tema, gracias a nuestros familiares y todo eso. Y pues vimos las movilizaciones de esta chica, nos inspiró muchísimo. En España no había muchos focos del Fridays for Future. Y dijimos, oye, Lanzarote tiene que unirse, tiene que sumarse a esta causa. Y pues decidimos, ya que nadie más lo había hecho, pues decidimos nosotras iniciar este movimiento en Lanzarote. Totalmente de acuerdo. Cuando ustedes comenzaron con la manifestación, si no me equivoco, fue en marzo, abril. Sí, El 15 de 15. marzo. Exactamente, ¿verdad, Sí. Natalia? Y no había tantos grupos en España que se habían sumado. Ahora ya sí que lo ha ido haciendo poco a poco. Incluso hay una asociación de profesores que se han unido al motivo en la península. Sí. Bueno, después de esa primera manifestación, han habido otras. ¿Tienen previsto el próximo día 20 reanudar el tema? Sí, el 20 de septiembre tenemos pensado realizar una concentración en frente al Puente de las Bolas de 10:30 a 11. De 10. De 10 a 11:30, lo siento. Ajá. Y luego una marcha hacia el Cabildo. Muy bien, eso lo que comenta Natalia tendrá lugar dentro de pocos días y no tiene nada que ver con la huelga a nivel mundial, que es el día 27 y a la que supongo que ustedes también van a Sí, participar. obviamente. Sí. No, porque la del 20 es organizada, se supone, por estudiantes y para estudiantes, ¿no? Porque fue la principal iniciativa de Greta Thunberg. Pero la del 27 sí que es en plan, Greta convoca a todos los sindicatos, a todos los trabajadores, a todas las personas. Y eso, es más mundial. Exactamente, de esta otra ya hablaremos más. Natalia, cuando los adultos actúan como niños, los niños deben actuar como adultos. Eso fue una frase que me gustó mucho, Sí. que llevaron en una de las primeras manifestaciones, ¿verdad? Sí, supuestamente la habíamos encontrado, justo lo dijo Greta Thunberg, y nos inspiró a nosotras a esa frase. La inicia del movimiento. Creo que Sí, dice mucho básicamente. de la reivindicación final. Yo no sé si esto son imágenes del vídeo. Ah, vale, perfecto. Porque hay un vídeo por ahí que creo que es de otro estudiante de Lanzarote con el que me gustaría después terminar, pero Andrés. el de Álvaro, ¿lo conocen? Yo conozco a un Andrés de mi clase que, bueno, mi clase la verdad es que estuvo súper agradecida con Andrés. todo. Sí, Andrés, es de mi Perdón. clase. Muy Y bien. toda la clase estuvo súper cooperativa con todo esto, casi toda fue a la manifestación, dimos charlas en mi instituto, nos pusimos todos de acuerdo, nosotros pusimos la información y todo eso. Y este chico pues sabe editar y hizo un vídeo muy guapo que también pusimos en todas las clases a las que fuimos a las charlas. Exactamente, un vídeo Y realizado por Andrés Ávila, sí. esto sí que es, en el que alerta sobre el cambio climático. Bueno, las reivindicaciones del movimiento, para quien no lo conozca, ¿cuáles son? Ana, Natalia, quien quiera. Pues las reivindicaciones sobre todo es, a ver, luchemos por un futuro mejor, porque el futuro que estamos dejando a nuestras generaciones y ya a nosotros nos va a tocar es imperdonable básicamente, porque es que todo el mundo se está moviendo a raíz del dinero y no se da cuenta de que estamos cargándonos el futuro. Entonces, el principal objetivo básicamente es un futuro mejor, un futuro digno para las nuevas generaciones, que es que nos estamos cargando el planeta y no tenemos otro y la gente no se da cuenta. Ya, poca involucración, creo yo. Sí. Siempre pensamos, no sé si Natalia pensará lo mismo, no, siempre pensamos, ah, esto no va conmigo, esto no va conmigo, pero oye, las generaciones vienen y. A ver, nosotras intentamos concienciar, que es lo principal, y que la gente Sí. se había dado cuenta de que el dinero no se respira. Y bueno, poco a poco intentar sumar más gente al movimiento y que se dé cuenta de que es muy importante, que estamos hablando de una crisis climática. ¿Hay involucración por parte de los compañeros estudiantes en la isla?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Más de la que esperábamos. Sí, ¿sí? Porque sí. Nosotros el 15 pensamos que no iban mucha gente, pero acudieron más de 300 personas. Está estudiantes. Muy bien. Está muy así bien. Que súper contenta. Está bien. Sí. Y esperemos que el 20 venga más gente. Sí, ahora que lo podemos organizar, tenemos más tiempo para organizarlo. ¿Cómo se están organizando? Pues, ¿tienen representantes en distintos institutos? Porque, por ejemplo, tú me decías que vienes de San Bartolomé, ¿no? Del Instituto de San Bartolomé y tú del British. Sí. No, nosotros actuamos de forma individual. Entonces, pues ya tenemos los permisos, la delegación del gobierno, la manifestación. Y bueno, en esta pues hemos, o sea, se están sumando colectivos, también están haciendo cosas, así que guay. Y estamos todos trabajando para que sea una buena manifestación el 20. Y básicamente ya tenemos el recorrido y lo único es pues por las redes sociales, que se difunda, que la gente se anime a venir y poco más. Ajá. ¿Tienen que crearse algún perfil justamente del movimiento aquí en Lanzarote para que quede constancia, no crees? Está creado. Está creado. Sí, perfecto. Bueno, me traen dos cactus que me contaban. ¿Qué representa eso? Cuéntame. Pues más o menos representa la naturaleza y cómo de frágil es. Y por lo que estamos luchando. Exactamente. Y que algo tan pequeño nos da la vida, básicamente, porque nos da el oxígeno. Es que sin árboles no tenemos. No hay oxígeno. Nada que hacer. Y no nos importa talarlos para hacer dinero. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo no sé si esa involucración que ustedes tienen con el tema, me comentaba Ana que venía un poco pues desde casa, ¿no? Lo que uno mama en su casa. Sí. ¿Creen que, por ejemplo, la formación en los colegios también se habla del tema lo suficiente? No, para nada. Muy bien, me gusta que corte. Para nada, necesitaríamos, o sea, se necesita muchísima más implicación en los colegios y en el instituto, charlas para concienciar a la gente, porque es que muchas personas ni siquiera son conscientes del problema. Yo tengo amigas que hasta que no hemos empezado con esto ya en realidad sabían que existía, porque siempre se habla, pero no estaban... Realmente sabiendo qué es lo que nos puede pasar si nos seguimos cargando el planeta de esta manera, ¿no? Hoy me acompaña Dara Bosa Medina, pediatra del Hospital Dr. José Molina Orosa, recién incorporada al equipo, es especialista en infectología infantil. ¿Qué tal estás? Bien, ¿me vas a permitir gracias. Que te tutee? Sí, claro. Muy por bien. Supuesto. Bienvenida, Dara. Agradecida de tu presencia esta mañana en nuestro magazine. Bueno, recién incorporada al hospital, ¿no eres de Lanzarote? No, soy de Gran Canaria. ¿De Gran Canaria? Mi segunda casa. Claro. Muy bien. Bueno, Dara, pediatra, pero con una infección, con una especialidad clara, ¿no? Sí, hombre, me he dedicado gran parte de los años de la especialidad de pediatría a la parte de las infecciones, bueno, uh-huh. La parte que he podido en estos años. Uh-huh. Bueno, yo no sé ustedes, pero es un tema del que yo no he oído hablar mucho. ¿Está en todos los hospitales la subespecialidad, podemos decir? ¿De infectología, sí. Te refieres? Realmente, ahora mismo en la provincia de Las Palmas está solo en el materno. Ajá. Bueno, es una parte, sobre todo más en hospitalización, que es en las plantas en la planta de pediatría, es donde más se llevan a cabo pues estudios y atención a los niños con infecciones, pero también existe una consulta de infecciosas allí en el materno. Ajá, muy bien. Nosotros en nuestro hospital aún no lo tenemos, pero estamos trabajando en ella. Sí, la idea es abrir la consulta de infectología a partir de octubre. Ajá, estupendo. Bueno, para quien no lo sepa, yo tampoco muy bien, ¿en qué consiste especialista en enfermedades infecciosas infantiles? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el sarampión. Pues, entre otras. A ver. Sí, hay muchas enfermedades, bueno, realmente... En pediatría hay muchas infecciones, ¿no? Sí que sabemos, por ejemplo, en urgencias, una gran cantidad de los niños que acuden a urgencias, pues al final algunos tienen fiebre y la mayoría de los niños con fiebre, pues al final la fiebre está en relación con algún tipo de infección. O sea que realmente hay muchos tipos de infecciones que pueden ocurrir en niños. La idea de la especialidad de infectología y en este caso de abrir la consulta de infectología
es un poco atender a esos niños, pero que tengan enfermedades a lo mejor un poquito más complicadas, más prolongadas en el tiempo, que requieran unos estudios un poquito más complejos o un seguimiento más a largo plazo porque puedan necesitar pues otro tipo de tratamiento. Lo he dicho yo porque es una tontería que se me ha venido a la cabeza. Sí, no, pero por ejemplo, hombre, el sarampión ya ahora se ve mucho menos gracias a la vacuna. ¿Pero es verdad que ha repuntado o no? En las últimas semanas, si necesitas beber, puedes beber sin problema. En las últimas semanas, si no me equivoco, lo he leído, ha habido un pequeño repunte a nivel europeo. ¿De sarampión? De sarampión. Es cierto. Es por el tema de las vacunas. Sí, sobre todo en relación al tema de las vacunas. La mayoría de los casos que ha habido pues suele ser en niños que no han estado vacunados o que han estado en ese tipo de situaciones en las que hay bastante gente que no ha estado vacunada a su alrededor y demás. Tenemos que vacunarnos, ¿no? Lo ideal sería vacunar, sobre todo de las enfermedades en las que se ha demostrado que la vacuna es efectiva y puede evitar enfermedades que antes a lo mejor existían en más número y ahora, gracias a las vacunas, pues están desapareciendo. Muy bien. ¿Cuáles son las infecciones pediátricas más habituales? O como dices, las que pueden tener algún tipo de complicación o se pueden alargar en el tiempo? Las más habituales suelen ser eso, pues las que los niños van normalmente a urgencias, pues los catarros, las infecciones respiratorias, ahora que viene el invierno, pues todo lo que son la bronquiolitis, la bronquitis, las neumonías. Esas suelen ser las infecciones más frecuentes, también la gastroenteritis, bueno, pues lo que vemos más habitualmente en los niños. La idea de la consulta es a lo mejor infecciones un poquito más largas, como decía antes, pues tipo hay niños que pueden padecer alguna tuberculosis, por ejemplo, infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana, o no tiene por qué ser infecciones tan complicadas, sino a veces pues unas adenopatías o unas otitis que se complican o que van más alargadas en el tiempo. Hay que hacer un estudio a veces más de inmunidad, del sistema inmune de los niños, porque se ven que hay infecciones de repetición o ese tipo de cosas. Bueno, es una buena noticia, tengo que decir, ¿no?, para nuestro hospital, el que se empiece a trabajar en esta nueva especialidad. Sí, la verdad que yo lo veo como algo muy positivo. Realmente existen otras consultas de subespecialidades ya aquí en Lanzarote, como es la consulta de cardiología pediátrica, hay una consulta de endocrinología pediátrica también, está la consulta de neonatología y bueno, esta es una nueva consulta que realmente no ha existido de aquí a para atrás. Muy bien, estupendo. Pero sí. Dara, mucho se ha hablado las últimas semanas de la listeriosis. Yo no sé si hemos tenido algún caso en la isla y se puede contar o no. Hombre, la listeria, la listeriosis, la enfermedad por la listeria es una infección también, ¿no? Es una infección por una bacteria. La listeria monocytogenes es una bacteria, pues que se sabe que existe y está descrita desde hace varios cientos de años. Uh-huh. Sí que en realidad siempre ha habido casos de listeriosis. Cuando las enfermedades vienen dadas por brotes, que es lo que ha pasado últimamente, lo que más ha dado a hablar de la listeria. Son casos que siempre alertan más a la población, son casos más llamativos, pero realmente a lo largo del año siempre hay casos de listeria, o sea que hay comunicados bastantes casos a nivel nacional. Y en Canarias, de hecho, pues en los últimos años también ha habido, no sé si llegaba a 50 casos, y este año en Canarias pues ya creo que había también comunicados 8 o 9 casos. A nivel regional, me refiero. Ajá. Lo que pasa es que igual este año el tema de los medios hemos hecho más hincapié por el tema de la carne mechada, que curiosamente viniera de ahí. No sé. Sí, es una enfermedad que se transmite a través de los alimentos, sobre todo. Quiere decir que pues la listeria puede estar en determinados alimentos y por eso hay que estar muy pendiente siempre de ¿Y afecta especialmente a los niños o no? Afecta especialmente a personas que tienen el sistema inmune un poquito más debilitado. En este caso, pues los niños son uno de ellos, sobre todo en los primeros meses de vida. También en los ancianos, en los mayores de 65 o 70 años, pues el sistema inmune está un poquito más débil. Y en las embarazadas.
y a la gente. Hay que tener cuidado porque es una situación de la vida en la que las defensas están un poco más debilitadas y sí que pueden haber un repunte de, o más casos de enfermedades en embarazadas. Claro, de todas maneras, en el tema de las embarazadas, por ejemplo, hay que tener también muchísimo cuidado con el tema de la toxoplasmosis, el tema del jamón, uh-huh. y también carnes, ¿no? También, sí. Siempre durante el embarazo se recomienda no comer cierto tipo de alimentos, pues no es porque no se deba comer durante el embarazo, sino es precisamente por eso, para prevenir que la mujer embarazada pueda coger esa infección y transmitirla al feto y pues tener una infección del feto que puede a veces ser incluso mortal. Bueno, Dara, me encantaría conocer, ¿tienes algún proyecto en mente, algo en lo que te gustaría trabajar especialmente en la isla? En Lanzarote. Hombre, el primer proyecto, la verdad que es la apertura ahora de la consulta, es un proyecto bastante bueno, positivo, pero también bastante grande, porque abriendo una consulta pues empiezas a conocer a niños, empiezas a ver qué tipo de enfermedades son aquí más frecuentes en conjunto en una consulta de infecciosa, y ese es el principal proyecto ahora mismo que tenemos en la cabeza. Sí que a través de ir viendo niños y ir viendo casos que vayan ocurriendo aquí en Lanzarote, tenemos en mente algunos proyectos de tipo de estudios. Siempre pues conviene estudiar qué tipo de enfermedades son más frecuentes para establecer medidas de prevención por un lado y ver si hay cosas que podemos mejorar de cara al diagnóstico de enfermedades infecciosas en este caso. O también pues eso, medidas preventivas de recomendaciones a la población para intentar evitar cierto tipo de infecciones. Uh-huh. Después, otro, en ese sentido también, en esa línea, otro proyecto que tengo un poco en mente es hacer algunos estudios un poquito más profundos de infecciones un poco más concretas. Y ya por nombrar así un poco por encima, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, que a veces se transmite también de mujeres embarazadas a sus hijos y que es algo que se puede evitar realmente si se hacen las cosas bien, pues me gustaría, tengo un poco ese proyecto de estudiar cómo se han ido haciendo las cosas a nivel de Lanzarote y también en Gran Canaria, a nivel de la provincia de Las Palmas, un poco estudiar cómo se ha estado haciendo eso en los últimos años y ver si hay algo que podamos mejorar o hay medidas preventivas que podamos hacer de más para intentar evitar la transmisión de esa infección y en este caso pues tener niños sanos que no tengan la infección por el virus. Muy bien, muy bien. Aparte de tu especialidad, Dara, también en la consulta de pediatría, ¿tratarás más temas aparte de las infecciones o no? Sí, yo creo que la idea es abrir esta consulta poco a poco. Siempre al principio, cuando algo es nuevo, pues intentaremos ir haciéndolo en forma escalonada. Sí, al principio pues habrá menos casos y demás. Pero de todas formas seguiré pasando consultas de pediatría general y en algunos casos también de neonatología. Mm. En algunos casos, niños a lo mejor que han nacido de determinada forma, pues que haya que seguirlos en el tiempo. Yo creo que estaré un tiempo varios años, yo espero que siguiendo también otro tipo de enfermedades en las consultas también. Te lo pregunto porque mucho se habla en Canarias de la obesidad infantil. Uh-huh. Es una realidad. Es una realidad, es un problema serio que tenemos. Hombre, es complicado de abordar y es complicado de mejorar. Sí que existen muchas formas de abordar el problema, pero las principales son a lo mejor los hábitos de vida, ¿no? Eso está en relación a muchas cosas. A lo mejor los hábitos que tenemos ahora y que tienen los niños pues son un poquito más sedentarios. El tema de las máquinas, los móviles, los iPads y demás no ayuda. La televisión no ayuda, los videojuegos no ayudan. Entonces es un problema complicado. La falta de ejercicio físico, lo hemos comentado aquí muchísimas veces, han cambiado muchísimo la sociedad, los niños ya no pueden jugar tanto en la calle como antes, muchas actividades programadas después del colegio, mucha televisión, pero bueno. Bueno, yo no sé si hay alguna enfermedad infecciosa en los niños en Canarias. Por ejemplo, el tema de las afecciones respiratorias,
el tema de la calima que continuamente tenemos y tal, ¿se repite mucho en los niños aquí o no? ¿Hay algún tipo de...? Sí, sí es algo que es bastante habitual en las consultas. De hecho, uno de los motivos frecuentes de ver a los niños y de tener que verlos y controlarlos son motivos de asma por temas de alérgenos, bueno, alergias también, pero también por muchas veces son desencadenados por virus. Entonces, no sé si te refieres a ese tipo de... Sí, eso, infecciones que al final también se alargan en el tiempo y se convierten en crónicas, ¿no? Sí, también. Sobre todo si no se tratan correctamente. Hay una cosa muy buena de la pediatría, bajo mi punto de vista, que es que entre los tratamientos que tú vas poniendo, las cosas se van haciendo bien. Hay muchas enfermedades tipo pues, asma o otros tipos de enfermedades que son muy agradecidas en los niños. Uh-huh. Entonces, si realmente lo principal está en hacer bien el diagnóstico, o sea, que ver bien qué es lo que está pasando, y a partir de ahí, si tú vas poniendo normalmente un tratamiento que va dirigido y está bien puesto, en poco tiempo, en meses o como mucho en años, pues son cosas que suelen mejorar. Y otra cosa que se me viene a la cabeza, muchas veces oímos eso de, no, he estado ingresado por cualquier tema y cogí un virus. Eso pasa en los centros, es un poco como inevitable, ¿no? Que pase ocasionalmente, que no es para alarmar ni nada de esto. Pero puede suceder, ¿no? Sí, puede suceder. Y en los niños también. Sí, sí. De hecho, hombre, no es que sea... No, ya lo he dicho, es una cosa eventual puede pasar. Claro, porque al final la transmisión de los virus, sobre todo los respiratorios, es de secreciones de una persona a otra, sobre todo personas que estén en contacto por las secreciones, porque tú puedas tener los estornudos, por eso siempre se recomiendan pues no toser delante de otra persona y demás. Esas cosas, igual que te puede pasar en contacto en la calle, pues te puede pasar ingresado. Sí. Y por eso, de hecho, el estar ingresado se considera un factor de riesgo para contraer infecciones, porque al final siempre se intentan tener las medidas adecuadas de evitar la transmisión, pero si estás ingresado y hay alguien muy cerca que esté enfermo, pues a veces puede pasar. Bueno, me parece maravilloso que empiecen con una consulta ahí mismo, porque entiendo que los menores son más vulnerables y son más delicados, ¿no? Más frágiles. Sí, hay algunos, bueno, dependiendo de la fase de la infancia, hay niños que, sobre todo los neonatos, cuando son pequeñitos, recién nacidos y demás, las defensas todavía están muy vulnerables y son un poco más propensos a tener algunas infecciones un poquito más complicadas. Y después niños con las defensas más bajas y que tengan enfermedades, ahora con todas las enfermedades que se pueden curar, por ejemplo, con trasplantes o con enfermedades que se pueden tratar con corticoides, hay muchas situaciones en las que las defensas del organismo pueden bajar. Entonces, hay infecciones que se aprovechan un poco de esa situación y atacan a niños que son más vulnerables. Entonces, entre otras cosas, en la consulta intentaremos atender a esos niños para que estén lo más controlados posible e ir mejorando a largo plazo la calidad de vida que puedan tener también. Y Dara, los síntomas y tratamientos de enfermedades infecciosas en niños, ¿son diferentes que los de los adultos con la misma patología? Quiero decir, un adulto que tenga una infección y un niño, ¿son tratados de la misma manera, presentan los mismos síntomas o es diferente? Depende. En pediatría se insiste mucho en los tipos de enfermedades infecciosas en este caso, dependiendo de la edad que tenga el niño. Por ejemplo, no es lo mismo una neumonía que tú puedas ver en un niño de un mes, de una neumonía que pueda tener un niño de 8 años. Siempre a nosotros nos insisten mucho en eso. Tú tienes que pensar la posibilidad de infección que pueda tener, siendo la misma neumonía o el mismo patrón de neumonía, dependiendo de la edad. Entonces, pues, obviamente a lo mejor de un adulto, de una persona de 50 años, el tipo de neumonía que puede tener a lo mejor puede ser diferente de un niño de 5 meses. Hay que tener esas cosas siempre en cuenta. Bueno, yo no sé si los niños canarios son sanos o no sanos. ¿Tienen buena salud? Yo creo que en general sí. En general, sí. Sí que hay veces que nos preocupamos más, o en general los que son padres pues se pueden preocupar más porque tu hijo está malo, ¿no? Y es normal que... Son muy pesados. Sí.
pero bueno, en general son siempre cosas, generalmente son cosas que mejoran en poco tiempo o con un tratamiento adecuado o con medidas preventivas, que es lo que hablábamos antes. Son cosas que suelen mejorar y en general yo creo que sí, la mayoría de los niños son niños sanos. Siempre hay niños que pues pueden tener enfermedades más complicadas y para eso estamos ahí, para intentar que tengan una mejor calidad de vida o la mejor calidad de vida que puedan. ¿Y en cuánto tiempo crees que podrá estar funcionando esa consulta, esa nueva consulta? Yo creo que a partir del mes de octubre o noviembre, como muy tarde, se intentará empezar ya a tener poco a poco un volumen más o menos consistente. ¿Cómo está el equipo de pediatría? ¿Necesitan más gente o están bien? Hombre, yo creo que va por épocas un poco, ¿no? Justamente pues hoy a lo mejor siempre depende de las situaciones. Hay veces que no puedes evitar que haya muchos partos y haya que atender a muchos niños recién nacidos, pero otros días pues está un poquito más tranquila y en general yo creo que está bien organizado el servicio. Y gracias a que hoy en día las redes sociales están como están, porque cuando, si miramos 16 años atrás, cuando yo empezaba ya la batalla, nada más nacer Anthony, pues las redes sociales no eran lo que son hoy, entonces costaba todo mucho más. Y esto ha facilitado mucho pues la tarea en estos casos, porque te vas dando cuenta, después de muchos años de lucha, que esto es la forma más efectiva de hacer las cosas. Bueno, eso es lo que tienen las redes, cosas buenas y cosas malas. Funcionan muy bien para este tipo de cosas. A ver, vamos a hacer recuento. Anthony, primer día de clase, te presentas allí, ves que sigue sin haber ascensor, estamos hablando del Pancholazo, ¿no? ¿Es tu primer año o tu segundo año? Mi primer año. Tu primer año en el Pancho. Se supone que ya tenían conocimiento de tu problema físico, ¿no? Sí, desde abril ya sabía todo el mundo que iba a ir a ese centro. Pero llegué el primer día y estaba todo como si, como todo, siempre, como ¿no? si nadie supiera nada. Sí. Vale. Creo que es un problema que ya había afectado a otra alumna en su día, que ellos ya habían solicitado a Educación un ascensor en este caso, ¿no? Pero bueno, que no estaba puesto. ¿La solución que te han dado cuál es? Me han adaptado todas las clases a la planta baja. Uh-huh. Y dijeron que iban a poner un elevador en la barandilla de la escalera hasta que pusieran finalmente el ascensor, porque iba a tardar más. Uh-huh. Bueno, ¿y está en proceso o no? De momento yo no he visto a nadie trabajando ni por el ascensor ni por el elevador. Pero estoy yendo a clase y estoy tomando mis clases con normalidad. Muy bien. ¿Pero tienen el compromiso firme de que así va a ser, de que van a poner esa ayuda en la barandilla antes del ascensor? Bueno, Soila, te miro a ti porque Sí, el compromiso firme fue de palabra. A ver, con la directora insular de Educación, Celeste. Ella estaba muy comprometida. También es verdad que se acaba de encontrar con... Acaba de llegar acaba de encontrar con un problemón que yo creo que no es fácil. Y lidiar con una persona como yo creo que tampoco, porque yo soy guerrera y se lo dije ese día. Digo, no me voy a conformar, ¿eh? O sea, hasta que no lo vea, ya como madre, puntualizo como madre que en un momento dado lo de mi hijo estaría medio solventado, pero como presidenta de una asociación de discapacitados físicos, en este caso no me voy a quedar parada ni callada hasta que yo vea que por lo menos yo sé que el ascensor está firmado, o eso me confirmó ella, pero que iba a tardar muchísimo y le di la opción de esa rampa plegable en la barandilla de las escaleras. Sí. Entonces, como madre, bueno, pero como presidenta no voy a callar, porque es que hay otra niña que ya lleva 2 años, su madre también solicitando esto, que también salió en medios de comunicación, y no sé si es que porque la chica sube y baja escalera no le han hecho el caso que tendrían que hacerle, pero... Se ha quedado la cosa parada. Se quedó la cosa paralizada y yo como presidenta de una asociación no puedo dejarlo así. Muy bien. ¿El nombre de de la asociación cuál es? La asociación es TRI-WWW. Ajá. ¿Y se dedican a fomentar el deporte entre chicos con discapacidad? Sí, entre otras cosas es de integración de deporte adaptado. Mm. Sí. Bueno, de eso, Anthony sabe mucho, practicas deporte, ¿verdad? Practico, sí.
¿Tenéis en mesa? Sé que sí, porque has estado o sigues estando en el equipo que entrena en el Dayland, ¿no? Sí. ¿Algo más que te guste? La natación, ajedrez. También estoy con el tema de los eSports. Sí. Pero he hecho un poco de todo también. Buceo adaptado, surf. Todo lo que veo que me gusta, me pongo a ello, a practicarlo. Ajá. Bueno, a mí me encantaría empezar a hacer un poco de recuento de esa vida de superación, bajo mi punto de vista, Anthony. Yo no sé si a ti te gusta que te lo digan o no, pero para mí es una vida de superación. O sea, tú has dicho que quieres hacer deporte, haces deporte, a pesar de... ¿Cómo se llama la enfermedad que tienes? Artrogriposis múltiple congénita. ¿Y eso qué repercute? ¿En la movilidad de brazos y piernas? Sí, rigidez articular sobre todo, uh-huh. Y falta de musculatura. Pero que a ti no te ha parado para hacer cualquier cosa. De momento no. Porque incluso pintas, ¿no? Sí. Pintas, ¿te gusta la música? Me gusta la música mucho también. Cualquier cosa que se te ponga en la cabeza, ahí estás tú para adaptarlo e intentar practicar, ¿no? Correcto. Yo creo que ahí ha tenido mucho que ver tu madre. Sí. ¿Eh? Sí. Sí, porque date cuenta que él, claro, el síndrome este es predominante en miembros superiores e inferiores. Él no tiene funcionalidad ni movilidad en las manos. Entonces, desde muy chiquitito era con la boca. Entonces veías a un bebé en el suelo y tenías que dejar que cogiera cualquier cosa con la boca, ya ves tú, cualquier madre, ¡ay, con la boca, que se atraganta, sí. ¿Qué tal? Pero yo tenía que tragar y decir, bueno, si la boca van a ser sus manos, pues lo tengo que dejar, claro. Muy pendiente y nunca limitándolo de, pues no, a ver si va a coger una bacteria, que de hecho nunca ha estado malo de la barriga, vamos, y dejarlo así, que fuera él fluyendo como... Que fuera fluyendo como persona, como personita, como niño, independientemente con qué hiciera las cosas. Pero, Anthony, ¿en qué momento te das cuenta de que con la boca tú podías hacer cosas que no podías con las manos? ¿Fue inconscientemente? No lo sé. Supongo que es que no sé, la naturaleza actúa así, ¿verdad? Supongo. Desde que tengo uso de razón, me veo siempre haciendo las cosas con la boca. Claro, o sea... No sé por qué, pero me dio de pequeño por ahí y no sé por qué todavía. Y no limitando, no hay que limitarlos, o sea, pero ni a los chavales con discapacidad ni a los que no la tienen. Claro. Si ves que, bueno, en este caso tiene una discapacidad, muchas madres cometemos el error o muchos padres cometemos el error de, ay, pobrecito, no, deja que fluya como sea y que se desarrolle y no lo limites. Entonces yo creo que el tema de Anthony ha sido así, yo no lo he limitado nunca, con miedo muchas veces, evidentemente, de cómo hacía las cosas, de cómo, con mucha precaución, porque también si se cae, se flexiona... puede haber una lesión, pero... Claro, puede haber una lesión y tal, pues siempre con ese pequeño miedo, pero sin limitarlo, y que vaya fluyendo él como persona, y bueno, pues así un poquillo. Le preguntaba a Anthony antes, fuera de cámara, el tema de la sobreprotección, si en alguna ocasión te has sentido muy, muy, muy protegido. Es que las madres somos así a veces. Sí. Las madres, y supongo que las abuelas, las tías, es natural. Pero en tu caso, ¿lo has sentido con más intensidad? De pequeño no, ahora no mucho, pero de vez en cuando le digo a mi madre que quiero salir con mis amigos, a los cuidados, no sé qué. Claro. ¿Por dónde vas a ir? La edad normal. Sí. Y con mi abuela también, si quedo con alguien es a lo que te esperen en la puerta, si no yo no me voy hasta que no estés con ellos, no sé qué. Yo, abuela, tranquila. Tengo que decirte, Anthony, que eso también lo hago yo con mis hijos. Sí. ¿Sabes? Hasta que no te traigan a la puerta no te dejes estar. Bueno, vamos a ver, la enfermedad desde que naces, ¿verdad? Sí. De ahí ha habido un proceso de hasta 16 operaciones. Sí. ¿Y ninguna en Lanzarote? ¿O no, sí? No, en Lanzarote no hay especialista para esto. No. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de ir, venir, de mejoría? Para mí... ¿Lo has vivido con naturalidad? Para mí es lo normal, porque de hecho hace poco estaba hablando con mi abuela y le digo, he estado más veces en quirófano que en la bolera, aquí en el Dayland. Entonces, para mí, es prácticamente mi día a día, ir de médicos y todo. Entonces, no lo veo como algo así raro. Pero gracias a esas operaciones ha habido una mejoría, ¿no, Zoila? Claro, es que es todo... ¿Zoila o Zoila? Zoila. Zoila. Cuando hablamos con los especialistas cirujanos,
Pues siempre es un trabajo en conjunto, ¿vale? No hay un buen cirujano si el trabajo de casa no vale, y no te vale que el trabajo de casa sea muy bueno si después el cirujano no vale. O sea, esto tiene que ser un trabajo en conjunto. O sea, él ha tenido, se han buscado siempre los mejores especialistas, pero también el trabajo de casa ha sido duro. O sea, cuando otros niños estaban jugando, porque mucha gente dice, ¡ay, qué maravilla, qué bien está! Tal. Sí, qué maravilla. Sí, pero todo esto lleva un esfuerzo. Esto no es solo. Cuando muchos niños han estado jugando el verano disfrutándolo, él ha estado veranos enyesados, veranos en hospitales, muchos momentos de sufrimiento, de después de, porque la operación, como dice el mamá, si yo no me entero, me duermo y tal, el problema viene después. Claro, el posoperatorio, de ahora los dolores, ahora la fisioterapia, ahora ponte de pie otra vez, ahora trabaja con esto. Entonces esto ¿es un esfuerzo físico importante? Un poco, porque las demás personas aprenden a caminar una vez y ya está. Yo, con cada operación que me hacen, tengo que volver a aprender a caminar porque me cambian las prótesis y aparte me cambian la posición de la pierna. Entonces es aprender otra vez a caminar y habré aprendido a caminar pues 16 veces. Madre mía. Y las que me quedan. Y las que te quedan. Pero y ahora en tu última operación, que creo que fue hace poco en Alemania, sí. ¿Qué mejorías has conseguido? Pues de momento estoy todavía recuperándome porque todavía tengo un poco de dolor en la pierna según el movimiento que haga. Pero todo esto lleva un periodo de adaptación, ¿no? Claro. Que es con el tema del preparatorio que haces después, sí. Con fisioterapia. Correcto. Lo que se intentaba con esta cirugía era la posibilidad de que Anthony se pudiera poner de pie sin el aparato. Entonces le han hecho una osteotomía de fémur, pero con unos clavos internos, pero para que dejarle en extensión total lo más que puedan esa pierna. Entonces esa pierna ahora mismo, si le quitáramos el aparato, que tiene que volver, ahora cuando lleve un tiempo en fisio, tiene que empezar a intentar ponerse de pie sin el aparato, pues le han dejado como que esa pierna ya soporta 20 kilos, ¿vale? Entonces, si esta cirugía fuera bien, le harían la otra. Más que nada porque mi cosa es, pues el año que viene él se quiere ir a estudiar fuera. ¿Sí? Entonces yo digo, Anthony, si tú te pudieras poner de pie sin esos aparatos, a ver, lo vamos a intentar, si no sí. Se puede, no se puede, sí, como sí, todo sí, lo sí, que sí. Hemos hecho en esta vida, ajá. ¿No? Pero es muy importante, si tú estás solo, que tú te puedas poner de pie de la cama, te puedas claro. Levantar sin necesidad de que venga una persona a ayudarte a claro. Ponerte de pie. Uh-huh. Que en un momento dado, pues eso ya sería un mundo, un cambio abismal para él. ¿Estamos hablando de operaciones en España o fuera? En fuera. Alemania, fuera. Sí. Se supone que es donde, bueno, a nivel ortopédico, Alemania es de los mejores países que tiene Europa a nivel ortopédico. Y bueno, fue en un hospital de referencia de esta patología, de los mejores que encontré cuando nació, que empiezas a buscar, a informarte, gente que te ayuda, pues mira, me he enterado, pues tal, no sé qué. Pues así, y ahí seguimos y le ha ido muy bien y bueno. Bueno, seguro que de aquí al año que viene, al curso que viene. ¿Dónde te quieres ir a estudiar, Anthony? Mi pensamiento era irme a Madrid, pero mi madre me dijo que aquello era mucho caos y empezar en Andalucía y al segundo año, si quería, me iba a Madrid. Oye, Andalucía no está nada mal, ¿eh? Ya, pero no sé. ¿Preferías Madrid? Sí. Bueno, todavía estás a tiempo, o sea, no me de convencerla. También no, te me digo, disgusta, ¿eh? No me disgusta la idea de irme a Andalucía, pero me gustaría también después cambiar a Madrid. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que mi familia procede de Andalucía. Entonces yo le decía... Por la cercanía. Claro, por la cercanía. Anthony, tu primer año fuera solo. O sea, no es que te vaya a pasar nada, porque mi mamá no me tiene por qué pasar ya. Pero te pueden surgir problemas, dudas, estando solo. Y siempre, pues mira, tienes a tu tío me al lado, tienes porque a tu yo abuelo. Digo lo mismo a las mías. Claro, digo, tienes a alguien que te pueda solventar hasta que yo llegue, pues esa problemática que te puedes encontrar estando solo. Y ya si el segundo año te sientes con esa fuerza y ese valor y ya has superado ese año, te quieres ir a Madrid, pues te vas a Madrid, pero que tengas a alguien al lado que te pueda socorrer, entre comillas, en un momento dado ante cualquier problema que te surja. Vamos, esa era la idea, de por eso le he dicho tan así de sopetón allí que no hay nadie, ¿no? Ya veremos de aquí al año que viene, ya me contarás, Anthony. Oye, aparte del diseño gráfico, que es por lo que de momento te sitúas, ¿no?, para estudiar, ¿te gusta muchísimo también el tema de la pintura y de la música? El tema del artisteo, sí. Entre comillas. Sí. ¿Y eso por qué?
¿Tiene algún referente? Desde pequeño, referente no sé, pero desde pequeño siempre ha estado presente la música en mi casa. Mi madre era bailarina profesional. ¿En serio? Mi padre también, entonces en mi casa siempre se ha escuchado música. Y pues siempre me ha gustado la música. Y desde pequeño también he estado dibujando y pintando y por eso también decidí meterme en el bachillerato de arte. Y después ya también ponerme a hacer mi propia música, producir, pinchar. Ahí te vemos. Sí. Pinchando. Foto, ¿eh? Muy guapo, es que es guapísimo. Muy bonita. Bueno, y seguirá estando ahí el tema de, aunque vayas por el diseño, seguirás pintando y seguirás con la música también. Claro, ¿no? Lo del diseño también va muy vinculado. Dibujar, prácticamente. Y lo de la música lo llevo también por mi cuenta. Vale. Bueno, otra cosa que no quiero que se me olvide, creo que has pasado por las manos de un buen cirujano, que es bastante mediático. ¿Sabes? El doctor Cavada, ¿no? Exactamente. Sí. Sí. ¿Tienes alguna relación con él? Bueno, has hablado. ¿Es tan buena persona como parece? Asusta un poco, así a primera vista. ¿Sí? A primera vista asusta un poco, pero es muy buena persona. Tiene un carácter un poco especialito. ¿Sí? Yo creo sí. que suelen decir que así es el carácter valenciano, ¿no? Pues él tiene un carácter, si es valenciano, muy valenciano. Uh-huh. O sea, un poquillo... ¿Y en qué ocasiones has pasado por sus manos? Dos veces por miembros superiores. Ajá. Sí. Le hizo una transposición de... Porque hablamos siempre de las piernas. ¿De las manos no se puede conseguir movilidad? No. Una de las cosas que me dijo el doctor Cavada era que... Porque, claro, mi madre era... ¿Y las manos? ¿Y las manos? Y mi madre, bueno, la pobre, como abuela, pues las manos. Y entonces hubo una ocasión que él dijo, vamos a ver, yo no puedo revivir un muerto. Fueron sus palabras. O sea, yo un muerto no lo puedo revivir. Si tuviera algo de vida... podría ayudarlo. Si ese músculo tuviera nada, una gotita de vida, lo podría ayudar, pero en las manos no tiene nada de vida. Vale, muscular, pero bueno, entonces... lo suple la boca, ¿no? Haces casi sí. cualquier... Sí. Buah. Casi todo. Sí. Todo. Se ha desarrollado una musculatura aquí arriba, que yo creo que nadie la llega a desarrollar a lo largo de su vida, aquí encima del labio, dos pelotitas, yo digo. Y una musculatura que nunca habíamos visto, vamos. Oye, tienes un hermano pequeño. El ser hermano pequeño ha vivido con naturalidad todo el proceso de ir a, ingresos, operaciones. ¿Ha sido apoyo o hay mucha diferencia de edad? No, nos llevamos 10 años, pero nos llevamos súper bien. Y sí, lo vive con normalidad completamente. Claro. Y de hecho, cuando algún niño también de su edad se queda mirándome, él lo mira así como con mala cara y me dice, ¿por qué coño te miras así? ¿En serio? Pero con normalidad, sí, que tengo que puntualizar, con normalidad, que él piensa que ya mismo empieza su etapa de cirugías, de a ponerle aparatos y todo. O sea, él dice, cuando a mí ya sea grande, cuando me tengan que operar de la pierna, tal, porque... Digo, cariño, que no te va a... ¿Sabes? Él piensa que es lo normal, que sigue. Sí. Qué cosa. Bueno, yo tenía muchísimas ganas de recibir la visita de Anthony desde hace ya muchos meses, antes del vídeo viral, porque sabía pues la trayectoria, sobre todo, del deporte, con lo de tenis en mesa. ¿Sigues practicándolo? Sí, sí. Y, de hecho, estoy mirando a ver si el año que viene puedo ir al campeonato de España. Sería estupendo. Y a ver qué tal. Ahí tenemos que hacer algún reportaje, pero en vivo, o sea, jugando de verdad. A ver si os mando algún cámara, a ver si podemos hacer algo. Y tenía muchas ganas de que viniera a visitarme, entonces ya con esta repercusión tremenda que ha tenido el vídeo, en principio teníamos las ganas de ir al centro, pero bueno, en vista de que ya habían empezado a solucionar y tal, digo, creo que es mejor que estén aquí, nos cuenten un poco de la historia, lo que quieran, y conocerlo de primera mano. Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. Y a nosotros, sí, te ha gustado, ¿no? Sí. Muchísimas gracias a los dos. A vosotros, a ti. Oye, que no lo dejes ir, ¿eh? Lo de o la barandilla está adaptada, no, o el ascensor, o hay que seguir luchando. Ya cuando sí. Celeste me dio su número de teléfono, toma, apúntalo, digo, tú no sabes lo que has hecho. Porque como yo vea que no te voy a estar ahí. Y vamos a recordar que el perfil de la asociación está en Facebook, ¿no? Por sí. si hay alguien que lo necesite o quiera echarle un vistazo o lo que sea. Cualquier persona que necesite dudas, problemas, que quiera incorporarse, tenemos la actividad
de natación terapéutica, que es muy importante, es la terapia acuática. Los niños lo pasan bien, a la misma vez trabajan y las familias están muy contentas y los niños también. Y cualquier cosa que necesiten, yo estoy ahí. Esa sería la portada. Yo todavía, debe estar la tinta muy fresca, yo todavía no lo he podido ver físicamente. Ya lo veremos. Porque ha salido... Sí, ahora vamos, lo vamos a presentar ahí en como te digo, en Santa Cruz, en La Recova, el día 5 a las 9 y media de la mañana. ¿Qué es sábado? Que es el sábado. El día anterior, viernes, estaré firmando también ejemplares por la tarde. ¿Incluso vas a dar una masterclass? Y voy a dar una masterclass en... El viernes por la mañana. Vale, estamos viendo ahí en imágenes un poco una sucesión de dibujos. De detalles de algunos de los dibujos. Ahí en realidad, como ves, hay como trozos para no desvelar. Vale, entero. Un poco en el vídeo. Bueno, los que seguimos a Pepe en las redes sabemos de muchos de estos dibujos por sus publicaciones en el blog de la web de pepevera.net. Tiene un blog dentro que se llama La Mano de Fuego, donde suele publicar pues casi semanalmente, ¿verdad? Sí, casi semanalmente. Esa es mi publicación privada, digamos, donde siempre publico y luego, pues aparte ya, pues publico en medios, en el Huffington Post. Sí. En una revista de Las Palmas también digital que se llama 7IM. Pero bueno, el blog siempre es ahí, ese es el espacio de... Eres constante. Sí, bueno, esto es un rollo de autodisciplina, ¿no? Esta es recopilación de 200 dibujos y ahora la oportunidad de sacar el libro no viene sino después del trabajo, ¿no? De años y de constancia de trabajo. Entonces, cuando luego salen los frutos, pues se materializa como libro, como exposiciones o... ¿Y tú eras consciente de tantos dibujos publicados? Sí. Cuando haces la selección. Sí, no, me costó seleccionar 200. Ajá. Sí, sí. Al final se amontonan y bueno, un poco seleccionas, ¿no? Tengo que decirles que estas publicaciones, aparte del dibujo, siempre viene con una reflexión. Sí, en lo que publico en los medios, en Huffington y en 7IM y en mi blog, lo último que se me ha ocurrido, bueno, en los dos últimos años creo, es ponerme a escribir, que ya más el atrevimiento total, que, bueno, que me perdonen, pero bueno, hago unas pequeñas reflexiones y tal, y bueno, de momento me divierte un poco. A mí personalmente me gusta que esté acompañado el dibujo de la reflexión. Sí, hay veces que alguna vez me ha saltado algún comentario de alguien que pues dice, yo no sabía que ahora hay que explicar el dibujo y tal. Y no es eso, no trato, claro que no, no trato de hacer una ilustración del texto ni una ilustración del dibujo con el texto. No, sino, hombre, sí tienen que ver, pero bueno, es como una reflexión, un poco opinión. Bueno, esto yo no sé si se puede considerar dibujo humorístico, porque más que humorístico es... Sí, bueno, reflexivo. Sí. Sí, y un poco lo que busco es eso con el humor, ¿no? La reflexión, no el chiste fácil. Y bueno, sí, pues bueno, en muchas partes lo llaman dibujo humorístico, en otros pues viñetistas de actualidad, en este caso, ahí, pues, bueno, humoristas. Bueno, ¿cómo, no sé, cómo te sale esta semana con la actualidad? No sé si ya tienes pensado algo o no. ¿Cómo llega la idea? Pues mira, ya la verdad que con el tiempo tienes como un mecanismo ya que funciona solo, ¿no? Pero en realidad todo, y de hecho todo lo que hago, la fotografía también, todo parte de un concepto. El concepto, luego la idea, el desarrollo es la idea y se materializa en el dibujo. Eso sería como simplificándolo. Obviamente ahí está el meollo de la cuestión. Hay que informarse mucho, más cuando es la viñeta de actualidad hay que leer bastante, hay que contrastar, porque unos dicen una cosa, luego ves que no, o lo cuentan de otra manera. Hay que leer mucho, no solo actualidad, para todo. Y bueno, a veces no es, la actualidad también depende de esta hiperinformación que tenemos. A veces ir a la actualidad, digamos, literal, es como imposible. Es que entonces, ahora con el tema de las redes sociales es claro. Brutal. Tienes mucha razón con el exceso de información a veces. Claro. Y la gente ve... Y la rapidez, ¿no? La rapidez. Y el que la gente se quede con cualquier titular. No, está muy bien lo que sí, dice. Sí, pero no te dejan ni digerirlo porque ya te lanzan otro y luego otro, ¿no? Es también un mecanismo de aturdir a la gente, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que también la actualidad hoy, y lamentablemente, a mí a veces me cuesta mucho, me da a veces pereza dibujar porque
me da la impresión de que estoy dibujando siempre de lo mismo, ¿sabes? Llevo ya 20 y pico años, 30 años dibujando y digo otra vez esto, ¿no? Y es verdad que hay unos temas que se repiten mucho y lamentablemente son así, bueno, porque se van agravando. Bueno, el tema político es que nunca se arregla, eso es una mina, y más en este país, pero luego hay pues, problemas como el medio ambiente, o los problemas bélicos, o las fronteras, que esto parece que es actualidad, pero también por esa hiperactividad, esa hiperinformación, se va adormeciendo y nadie le pone importancia, ¿no? Pero se queda ahí en el tiempo, entonces es actualidad. Lo realmente importante, como que se tapa, no nos llega de la misma manera. Se consume tan rápido que no digieres, engullimos y no hay tiempo de digestión, y entonces una, otra, y son problemas, pues eso, como digo, que lamentablemente, como humanos, no solo no hemos sido capaces de resolver, sino además los hemos agravado, ¿no? El gran problema que tenemos ahora, aparte de España, otro país, o las elecciones ahora, o el otro, la corrupción, es el medio ambiente. Si esto seguimos así, es que lo demás va a dar igual. Se nos van a acabar todos los demás, el resto de los debates, porque eso va a marcar todo. Pepe, disculpen las molestias. ¿Tendremos presentación aquí también? Tendremos seguro presentación aquí. Voy a ver ahora cómo lo coordino con el editor. Espero que él pueda venir para acá, que es Francisco Pomares, conocido en la isla también, compañero de prensa. Y seguramente le estará encantado. Ahora vamos a ver si tiene tiempo. Pero de todas maneras, lo que sí haré una presentación seguro es en la escuela Pancho Laso, para los alumnos y demás y tal. De hecho, me acompañan en este viaje al 16º Salón de Comedia de la Ilustración de Santa Cruz, un grupo de alumnados de Ilustración, que es uno de los ciclos superiores que se dan aquí. Y luego ya si podré, lo que es no a escolar, sino a Lanzarote, pues yo espero que igual en diciembre, porque bueno, luego tengo ese problema que también expongo aquí en el almacén, el día 24 inauguro una exposición de fotografía. Ya me lo había comentado, claro, este mes. Claro, y entonces es que se me ha juntado todo, entonces claro, tampoco quiero aburrir a la gente porque como venga ahora y lo presente, van a estar hartos de PPD y tampoco para diciembre, entonces en diciembre, y a ver si la gente se anima y compra alguno para regalitos de Navidad. Con la colaboración de muchísima gente, damos las gracias desde aquí, que nos permite este medio de llegar a muchísima gente, al medio Biosfera, que nos ha hecho una cuña preciosa, y que no sé yo si podremos estar a la altura de lo que la cuña va diciendo tan bonito. Pero desde luego agradecer a todos los artistas que desinteresadamente y a todas las casas que lo han permitido, tanto el Cine Atlántida, los Espínolas, Tecnosón, yo creo que el Centro Turístico, todos los que nos han ayudado, y Biosfera Televisión, Cadena Ser, todos los que nos han ayudado y todos los artistas que son muy importantes y que van a estar presentes. Me comentaba Nieves Rosa antes de empezar fuera de cámara lo agradecida que se sentían en la asociación por la colaboración desinteresada de tanto de los artistas como de mucha otra gente. Sí, la verdad que en estos momentos tan difíciles, ¿no? Porque nosotros nuestro trabajo, digamos, que mejor sabemos hacer, o por el que nacimos y el que tiene nuestro objetivo, es trabajar por las mujeres cada día con servicios públicos potentes, y yo creo que además muy adecuados hoy, igual que hace 25 años, para ayudar a aquellas que nos necesitan. Pero como también tenemos que salir a veces de ese ámbito de lo social para ir a lo cultural, porque la cultura es fundamental en los cambios de mentalidades, y hay que cambiar la mentalidad para parar esta lacra social y para que todos seamos iguales, pues ya nos movemos no como pez en el agua, sino más bien como elefante en cacharrería, ¿no? Intentando no pisar a nadie, hacerlo bien, pero no tenemos ni los medios ni la profesionalidad. Bueno, pero de repente pero sí empieza el cariño y la ilusión, que es muy importante. Y entonces empiezan a salir todas esas colaboraciones tan bonitas y tan que nos llegan tan dentro que te hacen sentir emocionada. Bueno, antes de adentrarnos en otros temas, me gustaría compartir la gala de puertas abiertas, digamos, bajo invitación. Carmenteria, cuéntanos un poco, ¿cómo va a funcionar la cosa? Pues bueno, con los 25 años pues hemos querido hacer esta gala, como decía Nieves, pues removiendo conciencias a través de la cultura.
y lo vamos a hacer con invitaciones, o sea que todos y todas los que nos estén viendo en este momento y los que los vean en redifusión, que se pasen por la sede de la asociación para recoger esa invitación, que va a ser personalizada en el sentido de persona que la recoja, que esperemos que esté pues llenando esas butacas del Teatro Atlántida y bueno, para disfrutar de música con bueno, un cartel importante. Fundamentalmente porque son gente de esta isla. Yo no sé si atreverme a que me digan algún nombre. Sí, ¿sí? Ya está publicitado. A ver si me voy a meter Como ya está publicitado con la cuña de esta cadena, evidentemente pues tenemos primero la actuación de la Coral de San Ginés. Pues bueno, esos hombres y mujeres que van a poner la música lírica donde se merece. Y luego tenemos bueno, un repertorio maravilloso que nos va a hacer seguro Pancho Corujo y Orlando Sniz, dos figuras de la música de esta isla. También vamos a seguir con la saga Corujo, con Ciro y con Mercedita, y vamos a tener también a la pianista Mel Bartile, con lo cual yo creo que es un elenco importante de hombres y mujeres de esta isla, de grandes profesionales, y que nuevamente reiterarles el agradecimiento de todas las que formamos parte de la asociación, porque sin ellos no sería posible este acto. Se prevé que vamos a pasar un buen rato, ¿eh? Hay que recordar que la sede de la asociación está en la calle Fajardo, por si hay alguien que no lo sepa, pero tiene su cartel muy bien visible y está perfectamente situado. Bueno, Nieves, ¿te animas tú a contarme cómo surgió la asociación? Bueno, sí, claro que sí. Y sobre todo, ¿por qué te involucraste con ella? Bueno, para mí era fácil. Después. Para mí era fácil, porque yo ya venía de trabajar en Tenerife, en otro centro específico para la igualdad y para las mujeres. En los años 80 se inauguró en Tacoronte Acentejo y era tan específico para las mujeres que teníamos hasta planificación familiar. Ahí empecé mi trayectoria profesional con la igualdad en los años 84, y cuando ya me mudé a vivir y trabajar aquí de lleno en Lanzarote, pues cuando vi que aquí no había nada, cuando en las islas no capitalinas tú encontrabas que no hubiera ni asociaciones ni entidades públicas que tuvieran un trabajo específico para las mujeres, pues bueno, como es fácil encontrar mujeres como encontré, tan importantes, tan luchadoras, tan entregadas, involucradas en lo social y con esas ganas, que nos sentamos, empezamos a planificar y creamos lo que era el acta constitucional para empezar a poner en marcha la Asociación Social y Cultural para las Mujeres, Mararía. Mararía porque era un personaje que reflejaba las mujeres en los años 50 y posteriormente también cómo eran percibidas desde la sociedad, yo creo que patriarcal y sobre todo conservadora de la isla. Y teníamos lo que aquel entonces era una ilusión de trabajar, por una parte, nuestro compromiso personal de trabajar para cambiar esa realidad, y por otro lado, reivindicar. Reivindicar era fundamental. Reivindicar ante los poderes públicos, reivindicar ante la ciudadanía y con una, digamos, vertiente cultural que haría que cambiara las conciencias para que esa equidad de igualdad fuera posible. Yo no sé si, Carmen Delia, te incorporaste al mismo tiempo, más tarde, ¿verdad? Más tarde, sí. ¿Cuál fue la motivación que te hizo formar parte de la asociación? Bueno, la motivación al principio fue, bueno, conocí a Nieves en otro trabajo. Yo en ese momento trabajaba para una entidad bancaria y dije, pues me apetece hacer voluntariado. Y como tenía las tardes libres, digo, pues bueno, pues me voy a enrolar en esto, empecé a hacer el voluntariado. Y lo que empezó como idea de decir, bueno, voy a ayudar en lo que pueda, pues siendo, en ese momento era, pues bueno, abogada, licenciada en Derecho, digo, a lo mejor puedo ayudar.
Y total que ya llevo pues 15 años, que parece que fue ayer, lo que empezó como una ayuda de dos días, pues bueno, la medida de que uno dispone del tiempo con su profesión, pues ahí. Y porque consideré que todavía... Esta involucración, yo no sé si ustedes sienten que los demás la agradecemos tanto, porque aunque no lo digamos continuamente públicamente, yo sí que lo, por ejemplo, en mi caso, lo valoro muchísimo. Yo personalmente creo que sí, creo que somos útiles, somos una herramienta. ¿Y sienten ese cariño por parte de la sociedad? Y siento muchísimas veces que lo que nos gratifica esas horas de falta de dedicar a ti misma, a tu salud, a tu familia, a tu ocio, es lo que ayudamos a los demás y lo que los demás nos devuelven con cariño y con... Yo qué sé, esas palabras que tú acabas de decir, o una señora que nos encuentra en la calle, o otra persona que habla bien, o cuando también es para un compromiso desde la policía o desde un centro público a una persona que nos necesita, nos la derivan a Mararía. Eso creemos que nos hace sentir pagadas con ello. Eso es cierto. Y yo creo que nos coloca en esa, digamos, vorágine de a veces no tener ni la capacidad de decir, son 25 años, qué vértigo, un cuarto de siglo, porque es cada día, es cada día, es cada momento, un taller ahora, una charla después, una atención a la señora, una institución a la que hay que ir a presentar un proyecto, en fin, yo creo que sí, la palabra de respuesta es sí, y gracias. Gracias. No sé si tienen los datos de las socias, bueno, socias y socios. Sí, socios es para todas las personas que quieran trabajar por la igualdad. ¿Cuántos son? ¿Cuántos socios son? 640. 600 y algo ahora, se han actualizado, pero precisamente en esta semana han habido nuevas socias y bueno, también. Y aparte de eso, ustedes tienen un equipo fijo, digamos. Hay un equipo técnico y hay un equipo de voluntariado. Entre las dos partes, pues podemos ser unas 20 personas que trabajamos a lo largo de la semana en diferentes proyectos. Algunas de las técnicas hacen su trabajo técnico y además su trabajo de voluntariado. Otros trabajan en sus profesiones, pero hacen voluntariado en nuestra entidad. Y sin ese tejido social, que es compacto, porque después están las socias, que también es muy importante porque la asociación la componemos socios, socias, voluntarios, junta directiva. La junta directiva es fundamental. Si no hubiera un equipo de gente que está dispuesto a asumir la responsabilidad, que es casi de empresa, pero que no genera negocio, pero a la vez asume la responsabilidad de tener trabajadores en los momentos que hay para ello, de todo, desde lo que es un plan de riesgos laborales a, yo qué sé, cualquier obligación empresarial, por ejemplo, ahora que está obligado a la firma de los trabajadores, cualquier, cada año presentar las cuentas, el dinero público, por poco que sea, el dinero de las cuotas, el dinero de la lotería, el dinero es que... Una labor que los de fuera no lo vemos todo, pero... Si no hubieran esas personas... No tiene fin, ¿no? No, y si no hubieran esas personas que son otra parte del cuerpo y es menos visible. La junta directiva casi siempre son personas que trabajan en su trabajo y dedican tiempo a la directiva. Han nombrado en varias ocasiones el tema del voluntariado. El voluntariado es importante en la asociación, pero cuando hablamos de voluntariado, tanto en esta asociación como en otra, siempre hay que tener en cuenta la parte de profesionalización, entre comillas, de ese voluntariado. No siempre vale que tengamos la disposición de querer ayudar, sino que estemos también un poco bueno, a colación de lo que tú estás diciendo, Obe, ahora precisamente nosotros hemos iniciado el sábado pasado pues el curso de formación del voluntariado con perspectiva de género. Nosotros en Mararía tenemos voluntarios y voluntarias para todo, porque tenemos que hacer de todo. Pues preparar una gala significa que también tengas a gente detrás, voluntarios y voluntarias que sepan pues hacer la simple invitación, las artistas o cualquier compañero que nos pueda echar una mano de cualquier nota de prensa. Y luego ahí está el voluntariado más específico, que es el que tiene que trabajar con perspectiva de género.
justo el sábado. Y que ahí sí que es importante esa formación. Claro, porque nosotros damos una formación genérica en el sentido de que puede servir para que los voluntarios y voluntarias que acudan a ese curso de formación puedan ir a cualquier ONG, pero en este caso sí que está enfocado con perspectiva de género para que sepan qué se pueden encontrar cuando entren en una asociación como la nuestra, como en Mararía. El sábado la verdad que, pues bueno, muy contenta porque había un grupo importante, de gente además muy concienciada y muy formada. Que ya ¿esa tenían... formación es solamente de una jornada, no? No. Claro. Son cinco sábados intensivos desde las 10 de la mañana hasta la 1:30, 2 de la tarde. Perfecto. Bueno, aparte de también del asesoramiento integral que ofrecen en la asociación, están muy, muy involucradas con el tema de la violencia machista. Hay que nombrarlo porque no queda otra. Son terribles los datos que tenemos de este año. Ustedes cumplen cada jueves con esa... Cada primer jueves de mes salimos a la calle para poner nombre y yo sobre todo imagen a aquellas personas que ya no nos acompañan y que han muerto por la violencia machista. Pero la violencia machista ocurre todos los días, desgraciadamente. Y en nuestra entidad pues se viene muchas veces a pedir información tanto jurídica como psicológica de otro tipo, pero también de la violencia machista. Son demasiadas las personas que la sufren en silencio, que para resolverla no les es fácil y contamos con equipos técnicos que pueden ayudarles en ello. Por eso es tan necesario el voluntariado y por eso también es necesario formar al voluntariado, porque yo puedo querer ser voluntaria, pero por ejemplo ahora cuando estábamos haciendo un vídeo que se pondrá en la gala, yo no sabría escribir como una periodista voluntaria, que la tengo que nombrar, Miriam Ibot, que nos ha hecho todo lo que es la locución que va en ese vídeo, que le da cuerpo a lo que hemos hecho durante estos 25 años, si me pongo a hacerlo. Por eso tenemos que entender el equipo técnico y el equipo de voluntariado va mucho de la mano y son imprescindibles, pero también ella tiene, como las voluntarias que están haciendo en esta edición, pero son muchas cada año, que conocer qué es la violencia de género, cómo atender en crisis, de qué es, cómo se detecta, cómo se combate, qué es nuestra entidad, a dónde vas, qué es lo que hace esa entidad y con qué personas te vas a encontrar, qué derechos tienes como voluntario y qué obligaciones también. ¿Y qué acogimiento tenemos que darle a esos voluntarios? Bueno, damos comienzo al programa dándole la bienvenida a una de las pocas monjas budistas en España. Ella es, a ver, aquí lo tengo apuntado para intentar decir bien el nombre, es un poco complicado, pero lo voy a intentar. Tenzin Nyingma. Eso es. Bienvenida. Muchísimas. ¿Está bien dicho o está muy mal dicho? Perfectamente tibetano, perfecto, tuyo. no lo creo, pero te lo agradezco. Bueno, encantada de que pueda acompañarnos este ratito para estar en Lanzarote con motivo de unas actividades que va a tener lugar durante a lo largo de todo el fin de semana. Comienza hoy mismo jueves con una charla en el Club Náutico, una charla, una conferencia donde va a hablar... nos va a acercar la filosofía budista, ¿no? Sí, empezamos una serie de actividades, como dices, desde hoy hasta el próximo martes, con dos conferencias públicas, una esta tarde en el Club Náutico a las 7 de la tarde y otra el próximo lunes 21. ¿En Aría? Efectivamente, en Aría. Y en el medio, viernes, sábado y domingo, un curso un poquito ya más intensivo de introducción o de aproximación al budismo, aquí en el local del centro Ganden Chuelin de Lanzarote, que es un centro vinculado al monasterio en Galicia. Muy bien, es un centro de estudios para la gente que no entienda mucho como yo del tema budista, es un grupo de estudios budistas tibetanos que está aquí en la isla, con sede en Altavista. Bueno, tal y como comentaba, una de las pocas monjas budistas... Una de las pocas gallegas, seguro, porque en Galicia realmente solo somos dos. Pero bueno, en España, claro, no somos demasiadas, pero bueno, hay,
Hay unas cuantas. Un par de docenas por lo menos hay. Sí, aunque vinculadas a nuestro monasterio realmente, esto es budismo tibetano, de la tradición Gelupa, vinculados al monasterio de Ganden Sarste en India, antiguamente en Tíbet. Nuestro monasterio está dirigido por un lama tibetano, que es Tenzin Tandim, y entonces sí que vinculados a este monasterio, la comunidad de monjas gallegas o españolas, da igual, dos. El resto son asiáticas, sí. Perfecto. Ella era arquitecta técnica en su anterior vida, ¿podemos decirlo así o no? No, esta es mi compañera. Ajá, bueno, pero anteriormente, ¿desde cuánto está dedicada tu vida exclusivamente a...? Desde vida monástica, viviendo en el monasterio y ya ordenada, los últimos 6 años. Ajá. La otra monja gallega que está, Tenzin Palmo, que visitará la isla también en el mes de noviembre, ella sí que era arquitecta. Muy bien, ella no era arquitecta, sino funcionaria también. Funcionaria también en Orense, ¿no? Sí, yo soy de la ciudad de Orense y sí que tuve 17 años como funcionaria en la administración pública. Pero fundamentalmente también los últimos 12 años vinculada más al mundo de la cooperación internacional, trabajaba ya en una organización solidaria internacional, una organización sin ánimo de lucro, en el ámbito de la cooperación y del comercio justo, el consumo responsable. Ajá. O sea, fue un poco mi última etapa antes de ya dar el paso definitivo a vivir en el monasterio y a dedicarme a ordenarme también. ¿Cómo fue ese movimiento en el que te consagras definitivamente al budismo? Pues para mí fue de una forma muy natural, realmente. Es verdad que no estamos en un entorno de tradición budista, pero para mí fue un tránsito, una transición muy, muy normal después de una vida de búsqueda, de preguntas y de inquietud espiritual, interior. Sobre todo eso, de muchas preguntas que no encontraron respuesta antes y que de manera natural cuando me encuentro con el budismo, con el Dharma, con la enseñanza, con mi maestro en concreto, con Gese Tenzin, y empiezo a encontrar las respuestas, pues para mí no había ninguna duda. El peso de las preguntas fue muy fuerte en mi vida siempre y el encontrar las respuestas pues fue definitivo para de manera natural decir es aquí, aquí es donde me voy a quedar porque... Creo que te ordenan en Los Ángeles, ¿no? Sí, en el monasterio de Los Ángeles, sí. Ajá. Uh-huh. Entraste con tu melena y saliste... Sí, tal cual. Tal sí, cual. Efectivamente. Entramos la noche previa a la ordenación, pues la sueles pasar en un hotel cercano al monasterio y las cuatro monjas que nos ordenábamos, pues sí, entramos como laicas y con nuestra ropa y nuestro pelo, y efectivamente yo tenía el pelo largo y rizado. Ajá. Y en el mismo hotel, pues a las 5 de la mañana, pues nos preparamos y ahí es donde hacemos cortarnos el pelo, raparnos la cabeza, vestir el hábito y así se accede al monasterio para la ordenación. Pues. Bueno, yo me quiero centrar en el budismo, pero me da mucha curiosidad, ¿por qué en esta época en la que estuviste ya tenías las ganas de colaborar? De hecho, colaborabas con lo de comercio justo, no sé cuántas cosas más antes. ¿Por qué eliges filosofía, religión, y no, por ejemplo, no sé, bueno, católica supongo que eras antes, pero cualquier otra? Vale, sí. De tradición católica, socialmente como todos y como culturalmente, todos, sí. Educada en colegio de monjas, como mis hermanas y hermanos, o sea, somos 7 hermanos. Sí. De padres católicos practicantes, con un gran ejemplo en su práctica, pero es un poco lo que decía antes, para mí mis preguntas no encontraron una respuesta satisfactoria hasta que encuentro un poco el Dharma, el budismo, y profundizo en lo que el budismo explica, en lo que el Buda explica en las enseñanzas. El motor, puedo decir, creo que en mi vida, si lo resumo en algo, de esas preguntas siempre fue el sufrimiento, el porqué del sufrimiento, ¿no? Sobre todo hablo del sufrimiento ajeno, no tanto el propio, que siempre digo que tampoco he tenido una vida de demasiado sufrimiento, pero siempre, mi sufrimiento quizá era el no comprender el sufrimiento ajeno, ¿no? Ese dolor
de los inocentes. Que ¿Y cómo llegó ese primer contacto? ¿A través de libros, de publicaciones, de charlas? Sí, bueno. ¿O tenías ya desde siempre esa... No especialmente, no había estado vinculada especialmente al budismo ni en absoluto. Te digo, toda mi vida sí que la curiosidad me llevó a explorar, pero siempre un poquito desde lejos. Nunca entré a practicar nada ni a seguir nada. Siempre curioseé y observé y escuché cosas aquí, cosas allí. Nunca nada me llegó a convencer. Uh-huh. Ayer lo comentaba con el grupo de aquí con el que me reunía, que acababa cerrando muchos libros y diciendo esto no es. Y el contacto realmente es cuando, en una conferencia realmente de mi maestro, de Gese Tenzin, cuando yo no lo conocía personalmente, pero sí que me fui de aquella conferencia, tampoco digamos que fue una revelación de lucecitas ni nada por el estilo, pero sí que me fui sintiendo que ahí sí que uh-huh. había algo. Algo en lo que podía profundizar un poquito. Ajá. Y de hecho, pues. Y fue el comienzo. Y fue el comienzo y la continuación y el epílogo, rápidamente. Bueno, sí. Muchos sabemos del budismo, que es una filosofía milenaria, uh-huh. pero a mí me encantaría, basada en el amor, en la comprensión, ¿podemos decirlo así? Podemos hablar de. A mí me gustaría que tú, si no estás de acuerdo, sí. nos lo explicaras mucho mejor. Sí. Compasión, el budismo habla fundamentalmente de dos pilares fundamentales, compasión y sabiduría. Uh-huh. Sabiduría muy importante, tan importante como la compasión. Entonces, por supuesto que el budismo al final, la práctica del budismo habla de cultivar un corazón bondadoso, que eso tiene que ver con ese tipo de mentes positivas como el amor, la compasión, la generosidad, la paciencia, el servicio y también la sabiduría. Solo compasión no es suficiente para evitar el sufrimiento. Me gusta eso que dices. El budismo habla mucho del sufrimiento, el budismo habla mucho de la muerte también. Mm-hmm. El budismo, si no se conoce, a veces puede sonar también fíjate, que solo hablamos de cosas tristes, pero es todo lo contrario. Buda habló mucho del sufrimiento, hay que conocer el sufrimiento para poder conocer sus causas y poder erradicarlas, que es el objetivo final del budismo, ¿no? Encontrar un poco la paz en el día a día también. ¿Cómo crees que, cómo crees no, cómo ya seguro que lo sabes a ciencia cierta, cómo nos ayuda en nuestro día a día pues la práctica, por ejemplo, la meditación para ustedes es muy importante, ¿no? La meditación es muy importante como una herramienta, lo que se entiende o lo que más se conoce de la meditación de calma mental, o para encontrar un estado eso interno de relajación y de paz, se utiliza y es muy importante para desarrollar la concentración y como herramienta, pero realmente en el budismo tibetano la práctica fundamental es la meditación analítica, que es el utilizar nuestra inteligencia y nuestra capacidad y nuestra sabiduría para comprender cómo funciona nuestra mente y cómo el origen de todo el sufrimiento en el día a día fundamentalmente tiene que ver con nuestro estado mental, mucho más que con lo que está ocurriendo fuera, muchísimo más, eso es la esencia. Nuestro día a día, las circunstancias externas no podemos controlarlas, pero lo que sí podemos controlar, lo que sí podemos trabajar, es un estado interno, un estado de nuestra mente pacífico, tolerante, que comprenda por qué ocurre lo que ocurre, y que sepa gestionar lo que ocurre y de ese modo rebajar el sufrimiento. Muy bien. ¿Y cómo aprendemos a gestionar todo esto y superar el sufrimiento o normalizarlo? ¿Normalizarlo? Comprender sus causas y identificar. ¿Cómo lo hacemos en el día a día? Pues comprendiendo primero, muchas veces nosotros decimos que el budismo realmente es una religión, es también una filosofía, tiene esos dos niveles, ¿no? De concepto y de religión. Pero es una filosofía y lo que nos enseña y lo que nos ofrece es algo, es un espejo realmente, ¿no? El budismo decimos que te va a hacer sentir un poco incómodo, porque el budismo nos habla de asumir la responsabilidad de nuestros estados internos, de dejar de quizá externalizar tanto la culpa de nuestro sufrimiento y también de dejar de
cargarle la responsabilidad de nuestra felicidad a otros. Eso me gusta muchísimo. Eso es una, esos son dos, el fondo este me gusta son mucho. Dos mochilas que no deberíamos darle a los demás. Sí, y que solemos hacer a menudo. Constantemente. Inconscientemente, incluso. Constantemente. En el budismo de lo que hablamos es de que tenemos un concepto muy, muy, muy profundo de un yo muy sólido, de un yo profundamente arraigado, que además percibimos de una manera errónea desde el punto de vista del budismo, como si existiese por su propio lado, sin depender de nada, yo, y ese yo, mí, lo mío, los míos, mi felicidad, es constantemente, desde esa percepción errónea del yo, que buscamos la felicidad en el día a día, y lo hacemos generalmente utilizando mentes erróneas desde el punto de vista del budismo. El egoísmo, el enfrentamiento, el enfado, la hostilidad, los celos, el apego, la envidia, ansiedad, tristeza, etcétera, etcétera. El apego, lo has nombrado en varias ocasiones, el apego a lo material, en el budismo no existe. El apego procuramos, el apego es uno de los mayores engaños. En lo material ni en lo sentimental, entiendo, porque también el celibato, o sea, ustedes... Sí, en este caso, sí, en el budismo tibetano, en la escuela, en el linaje Gelupa, sí, tenemos voto de celibato. El apego es una mente que produce sufrimiento, da igual, monjes, laicos, civiles o militares. El apego es una mente errónea de las más dañinas. El apego es una mente que la podemos dirigir. El objeto de nuestro apego puede ser algo material, pero puede ser otra persona, pueden ser hijos, pareja, familia, el cuerpo, nuestro propio cuerpo, el cuerpo de otros, la comida, el alcohol, las drogas. El apego es una mente errónea, absolutamente errónea, que ve algo, le atribuye cualidades en exceso, o se centra solo en las cualidades e ignora cualquier otro defecto que pueda tener ese objeto, y lo que hace es atribuirle la capacidad de hacerme feliz. Entonces, la mente de apego lo que dice es, deseo experimentar ese objeto. Cuando digo objeto, me refiero incluso a otra persona, es decir, esa persona es buena para mí, esa persona me puede hacer feliz, o si me tomo esto, si consigo esto, si me compro aquello, si me como, si me bebo, si me fumo, esto me va a dar placer o felicidad, y le estamos atribuyendo la capacidad a ese objeto. Es una mente absolutamente errónea desde el punto de vista del budismo, que solo va a producir sufrimiento. Nada que ver con el amor. Nada que ver con el amor, nada. Oye, me gusta mucho lo que está comentando. Esta tarde podemos ampliar más sobre todo esto, sobre la filosofía y religión milenaria del budismo. Hay que decir que, bueno, que esto no es solamente para budistas, por supuesto que no. Para todo aquel que quiera y tenga curiosidad por aprender. La enseñanza del budismo... El Buda habló de que todos los seres conscientes, todos, absolutamente, incluidos animales también, por eso en el budismo hablamos de todos los seres conscientes en general, todos somos iguales en una cosa, independientemente de cómo seamos, humanos o no, ricos o pobres, de este país o de otro, un bebé, un adulto, el ser más poderoso de la tierra o el más humilde. Y es que todos tenemos renuncia natural al sufrimiento. Nadie quiere sufrir, ni dolor físico ni dolor mental. No queremos que nos duela el cuerpo, un animal tampoco quiere que le dé sufrimiento físico, no queremos dolor mental como miedo o tristeza o ansiedad o depresión, un animal tampoco lo desea, y en eso somos todos absolutamente iguales. Por lo tanto, toda la enseñanza del budismo que va enfocada y dirigida a intentar rebajar esas causas del sufrimiento es para absolutamente todos los seres conscientes. Si los animales pudiesen escuchar y llevar a la práctica la enseñanza, también sería para ellos. ¿Crees que todos los movimientos de autoayuda, ahora que están tan de moda todas estas publicaciones, se basan justamente en estas ideas que nos estás mostrando? Bueno, yo creo que hay mucho... ¿En esta filosofía? Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo... pues eso, método rápido, y también hay mucho enfoque desde esos libros que comentas de autoayuda, que sí que beben un poco de la fuente del budismo y que toman un elemento o dos, o es como tomar de una receta completa
que sería, ¿no?, el Dharma, la enseñanza del Buda que nos conduce. No, el Dharma, la enseñanza del Buda, hay que entender que no es solo para esta vida. En el budismo subyace por siempre, en la base está la idea de la continuidad de la conciencia, de la reencarnación y de que todas las experiencias tienen que ver con acciones creadas anteriormente y por lo tanto no hablamos solo de esta vida, sino de las anteriores y de las posteriores. Pero esta vida es la que tenemos ahora mismo y todo el mundo quiere ser feliz en esta, evidentemente. Buda enseña una instrucción y un camino que es como una receta perfecta. Hay, en esa búsqueda de felicidad hay muchos enfoques que toman un par de ingredientes de esta receta perfecta para conseguir rápidamente resultados en el día a día, ¿no? Porque sobre todo en Occidente tenemos mucha prisa hasta para ser felices. Lo queremos todo rápido, queremos desarrollar la paciencia y la queremos ya, y queremos para esto movimiento de mi cabeza, que lo queremos todo rápido. Entonces se toma rápidamente. Y yo a veces digo que es un poco como una fast food espiritual, ¿no? Porque tomamos solo un par de ingredientes de una receta, digamos, perfecta, que tiene que hacerse a fuego lento, como se hace la cocina tradicional, ¿no? Despacito. Y se utilizan pues como métodos que por sí solos, ese elemento por sí solo no es negativo, ni muchísimo menos. Si tomamos solo la zanahoria de un plato, la zanahoria no es mala, pero evidentemente no es completa y no te va a nutrir de manera completa como lo haría la receta, el plato completo. Ni tampoco puedes pretender que comiendo solo zanahoria obtengas los mismos valores en tu organismo que si hubieras comido el plato completo, ¿no? Entonces, ese tipo de técnicas que mencionas, que se utilizan mucho ahora y que se venden mucho demasiado express, yo creo que ocurre un poco esto. Toman un par de ingredientes que por sí mismos evidentemente no son malos, pero que no son completos ni van a dar el resultado de la receta. Eso sí. Bueno, yo no sé si en esta época en la que estamos viviendo es fácil llevar esta filosofía de vida del budismo. Lo digo por todo lo que nos rodea, todo el impacto tanto tecnológico, no sé, como el trabajo. Sí. Más que no ser fácil, es que yo creo que es necesaria, más necesaria que nunca. Pero es compatible, quiero decir. Absolutamente. Es fácil. Yo creo que lo que no es fácil es lo otro. O sea, lo que no es fácil es este ritmo. Eso no es fácil. La gente vamos, yo lo veo. No es fácil vivir en esta vorágine, en esta el samsara, ¿no? Que habla el budismo. Este día a día, sobre todo tan estresado, tan exigente. Y al final, con tanto ruido y con tan poca esencia muchas veces, que tanta prisa, es como una huida hacia adelante, que al final la gente se para y dice, pero ¿qué estoy haciendo? Eso es lo que me parece difícil. Y la sensación que nos quedan muchas veces, por lo menos a mí a veces me pasa, se te pasan la vida así de rápido y casi que ni la has disfrutado. A mí me ha pasado con los hijos, por ejemplo, de repente son grandes y no me he enterado de la crianza de cuando eran pequeños casi. Bueno, me está encantando muchísimo la charla, lástima que se me ha ido el tiempo, pero sí que me gustaría nada más que dos cuestiones muy rápidas. El tema de la formación que ustedes tienen en Orense. Ajá, sí. Bien, tenemos en el monasterio Chusubsan, que es el único monasterio budista en Galicia ahora mismo, está en la provincia de Orense, como dices, en un ayuntamiento pequeñito, una aldea, de hecho, abandonada, rodeados de bosque, es un sitio muy, muy bonito y muy tranquilo. Allí, desde hace 11 años, está en marcha, por iniciativa de Gese Tenzin, de nuestro director, un programa de estudios budistas, y en el que se abordan lo que llamamos las cinco grandes áreas de estudio de la filosofía budista, que comprenden desde el desarrollo de la lógica budista, el estudio de los sutras de la perfección de la sabiduría, dulwa o vinaya, que es la disciplina moral y ética, la filosofía del camino medio, la vacuidad, que habla de la verdadera naturaleza de los fenómenos que explicó el Buda. Todo esto se lleva a cabo desde hace 11 años en un programa de estudios que es la primera vez que realmente se imparte una materia que hasta ahora quedaba únicamente reservada a los monasterios y a monjes y monjas también, en India y en Tíbet y en Nepal. Pero hasta ahora no había salido de los monasterios para explicarse de una manera
ordenada y gradual, exactamente igual que se estaba haciendo en los monasterios, ¿no? Esto ocurre desde hace 11 años en el monasterio en Chusubsan, en Orense, afortunadamente, pues gracias a la iniciativa de nuestro lama. Y llevamos 11 años. Ahora mismo empezamos ya este año también, digamos, una segunda promoción en la que la gente puede empezar desde el primer curso. Perfecto. Y no, no tiene la finalidad de que las personas que lo reciban se ordenen como monjes o como monjas, ¿no? No, en absoluto, en absoluto. Puede pasar, pero no, no. Sí, podría pasar, pero no. No, en absoluto. Es el tener acceso a la enseñanza profunda del Dharma, del Buda, de la manera más completa y profunda, tal como se viene estudiando en los monasterios Gelupa, de la tradición Gelupa de budismo tibetano, desde su origen en la primera universidad de este planeta, en Nalanda, en la India, hace más de 2000 años. Eso es lo que estamos estudiando, y se hace a través de 3 convocatorias presenciales en el año. Es decir, las personas no tienen que ingresar en el monasterio para estudiar. Las personas vienen a recibir las enseñanzas en primavera, en agosto, y luego se completa en diciembre también con otro retiro en el que se reciben enseñanzas, y ahí estamos pues toda la comunidad juntos, Gese Tenzin al frente, y nos visitan pues 80, 90, 100 discípulos llegados de toda España y de fuera de España también, porque están viniendo de fuera de España también. Me ha encantado, me ha gustado mucho cómo nos lo has contado todo. Me quedo con un montón de cosas en el tintero. No sé qué, por ejemplo, se me pasó comentártelo al principio, que cómo fue para tu familia el que, porque me dices que estudiaste en un colegio católico de monjas y todo esto. ¿Cómo fue el trance en el que dijiste que te hacía monja? Que me ordenaba. Con una considerable normalidad, digamos que lo aceptaron, a pesar de que fuese una decisión un poco sorprendente al principio, pero en el momento que vieron un poco, pensaron un poco en cuál había sido mi trayectoria realmente toda la vida, realmente ahora pasado el tiempo me dicen realmente no, en absoluto sorprendente en ti, ¿no? ¿Y se interesan por el budismo? Se interesan y sí, se interesan y estamos muy en contacto, sí, por supuesto. Me ha encantado conocerte. Por favor, esta tarde, a partir de las 7, su charla y el sábado, Introducción al Budismo, una aproximación a tu propia mente, es el nombre de la charla, ¿no? La de hoy, la del lunes. Esta 21. Es la del lunes en Aria. Eso muy bien. Es. Y luego viernes, sábado y domingo es el curso. Para el curso se puede asistir también contactando con las personas de Gandenchuel en Lanzarote. Un placer, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias.